Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con mucho gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo nos da mucho gusto saludar y dar la bienvenida al doctor Gerardo Santos López. Él es investigador titular del Centro de Investigación Biomédica de Oriente. Muchas gracias, doctor, por esta colaboración, por esta disposición de su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Pati. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a usted por este tiempo que nos brinda. Y bueno, doctor, le queremos agradecer a nombre de la audiencia esta oportunidad para hablar de un tema que es pues sumamente importante en este momento. Estamos desafortunadamente ante una tercera ola de contagios de COVID-19. Podemos ver cómo se reflejó en las cifras a partir de hace unos 15 días, que iba muy acelerado el aumento. Y bueno, hemos estado hablando en la semana que transcurrió de días en donde en el estado llegamos a más de 500 contagios, que son cifras que se parecen a la segunda y a la primera parte o olas de esta dispersión del virus. Doctor, de manera general, ¿nos puede usted dar un panorama de cuál es la situación de la epidemia en Puebla y de la pandemia a nivel mundial? ¿En dónde nos encontramos ahora, por favor? Sí, algo que hay que decir es que la pandemia no ha acabado. Seguimos teniendo un problema muy grave y se ha controlado por fases y en diferentes países ha sido controlada de diferentes formas y ha habido picos. En este caso, por ejemplo, en México estamos en una tercera oleada, pero hay otros países en los que ya pasó una cuarta y puede ser incluso más. Las oleadas pueden ser más grandes o más pequeñas y eso depende mucho de cómo cada país ha estado más o menos sorteando el problema, regresando, por ejemplo, todos a la casa a guardarse o regresando a trabajar, una parte sí, otros a la escuela, otros no, etcétera. Entonces, una cosa muy importante es que hay que hacer este equilibrio de que no podemos estar para siempre o tanto tiempo, ¿no? Resguardados y tenemos que salir. Y ese es un problema que es el que se está presentando en este momento en México. Obviamente, ni las personas como tal, por cuestiones psicológicas, de comportamiento, por cuestiones económicas, porque tenemos que salir a trabajar y por otras muchas razones, no podemos estar encerrados. Entonces, el gobierno ha tratado de liberar un poco esta presión para que para que la gente pueda empezar a salir y haya más, digamos, no normal, un comportamiento normal de todas las personas, pero que se empiece a abrir todo. Y esto ha propiciado que al no tener los cuidados necesarios y al haber más contacto entre la gente, pues los casos se empiecen a acumular más y más y más, ¿no? Entonces, esto lo que se solucionaría solamente que nos volviéramos a resguardar todos en nuestra casa, pero esto es muy difícil, es insostenible. Entonces, tiene que haber este equilibrio. Y en este momento, la mayor parte de los que se están enfermando son las personas más jóvenes, precisamente en México, porque todavía no alcanzan a vacunarse, y las personas también que no se han vacunado. La mayor parte. Hay algunas personas que aún estando vacunadas se pueden enfermar, pero es la menor proporción. Y esto está pasando en todos los países. Sí es algo bastante crítico y eso es algo que hay que llamar la atención. No ha terminado la pandemia, estamos con casos crecientes y debemos de seguir cuidándonos como aprendimos el año pasado, ¿no? Okay. Doctor, me llama mucho la atención esta parte que señala usted en donde nos dice que en otros países han avanzado hasta una cuarta, quizás hasta una quinta ola de la dispersión del virus, porque pensaríamos que estamos ante una tercera y última fase, toda vez que vemos que hay la vacunación y demás. También me parece, ahorita vamos a abordar el punto de qué quiere decir vacunarse, ¿no? Porque pensamos que el hecho de estar vacunados nos hace completamente inmunes al virus o que ya terminó la pandemia. Pero bueno, sobre este punto, doctor, en donde no ha terminado y podemos esperar, mejor dicho, ver nuevos picos de los contagios. No sé si nos puede abundar un poquito en esto de que estamos en una tercera, digamos que salto o oleada como la conocemos, pero vamos a ver más oleadas, doctor. Bueno, pues no se puede predecir, ¿no? Es probable.
Nosotros quisiéramos que no. Y eso va a depender mucho también de, básicamente, de dos cosas ahora en este momento. Una es qué tanto avanza o qué tan rápido avanza la vacunación y qué tanto las personas están aceptando vacunarse. Mientras haya personas que no se quieran vacunar, va a ser más difícil controlar la epidemia. La otra va a ser qué tanto, independientemente de que estemos vacunados o no, nosotros mismos nos comportamos ante los demás. Es decir, si seguimos guardando distancia, si usamos cubreboca, si nos seguimos cuidando, entonces esto se va a reducir. Y eso contribuirá, por ejemplo, en este caso, a disminuir la tercera ola y probablemente a tratar de que no exista una cuarta ola, ¿no? O que los casos que se vayan acumulando sean, en todo caso, en menor proporción. Ok. Entonces, como lo conocimos, o como conocimos esta situación desde 2020, la posibilidad de que haya nuevas picos en los contagios, nuevas, pues digamos que subidas álgidas, depende de que sigamos con las medidas para evitar más contagios, eso depende. Pero no podemos hablar, ya, digamos, ya transcurrió la pandemia, ya se volvió pues comunitario el virus, eso no es posible hablar de eso. No, y en México creo que fue un exceso de confianza también en general de la población, porque después de Semana Santa, cuando uno hubiera pensado que se iban a incrementar los casos, resulta que no fue así. Seguíamos con un descenso, porque fue un pico muy fuerte a fin de año y a principios de año, y poco a poco fue disminuyendo la ola. Y cuando se tuvieron vacaciones y en Semana Santa, que es algo común que tengamos contacto con nuestros familiares, con los amigos, nos vamos de vacaciones, etcétera, se pensó que quizá podía haber un repunte. Y no ocurrió, o no ocurrió tan visiblemente, ¿no? Y esto quizá hizo que nos confiáramos y decir, bueno, pues como ya hay muchas personas que están vacunadas, como hay muchas personas que tal vez ya tuvieron la enfermedad y pueden ser que ya estén inmunizadas de manera natural, ya no se van a enfermar, pues tal vez ya no va a haber una ola tan fuerte. Y eso yo creo que relajó también varias de las cosas que son necesarias para poder contener la pandemia, ¿no? Que creo que es algo que debemos de mantener todavía varios meses más, porque no sabemos realmente qué es lo que viene adelante, ¿no? Y es por eso mencionaba también que es muy importante seguir con la campaña de vacunación, vacunarse, pero también cuidarnos, ¿no? Okay. Doctor, ¿nos puede ahora aclarar qué significa estar vacunado? Yo incluso en lo personal tengo cierta confusión, me imagino que muchas personas nos sentimos confundidas acerca de que cuando una persona pasa por un contagio de COVID-19, logra una inmunización, es decir, se vuelve inmune, digamos, a un nuevo contagio, en la mayoría de los casos, aunque hemos visto recontagios o personas que han vuelto a contagiarse. ¿Esto es similar a lo que ocurre cuando una persona se vacuna o qué implica estar vacunado, doctor? Por favor. Bueno, muchas de las enfermedades a las que nosotros somos susceptibles nos enferman. Y muchas de ellas, cuando nosotros nos recuperamos, nuestro sistema inmunitario aprende a reconocerla. Y cuando estamos en contacto otra vez con ese mismo microorganismo, estamos preparados y ya es lo que llamamos memoria inmunológica. Y entonces podemos reconocerlo y entonces ya no nos vamos a enfermar o quizá nos enfermemos muy levemente. Pero eso no ocurre siempre. Y tenemos que recordar aquí, por ejemplo, en el caso de la influenza, que cada año se tiene que vacunar porque los virus de la influenza van cambiando. Y a pesar de que es la misma especie, va cambiando poco a poco de tal manera que ya no es exactamente el mismo que nosotros conocimos el año pasado, ni hace 2 años, ni hace 3. Y entonces, por eso la necesidad de que haya vacuna contra la influenza cada año. Pero no todos los microorganismos son así. Aparentemente, en el caso de los coronavirus, particularmente de este SARS-CoV-2, la mayoría de las personas que ya se han infectado ya quedan inmunizadas, pero hay excepciones, por supuesto. Entonces, pero eso no significa, eso es algo que estamos apenas sabiendo, ¿no? Porque es una cosa nueva, es un evento nuevo, es un fenómeno que no conocíamos, pero aparentemente la mayoría de las personas que han enfermado ya quedan inmunizadas y es muy difícil que puedan presentar un cuadro grave, pero hay excepciones, como ya se sabe. Y de todas maneras tenemos que seguir cuidándonos porque nadie sabe
si podemos infectarnos. O sea, yo particularmente no sé si ya me infecté, si me puedo volver a infectar. En el caso de las vacunas, una vacuna es una preparación biológica que consiste de partes de ese agente infeccioso, o el agente infeccioso completo o en partes, ¿no? Esta preparación se introduce en el organismo y es para que el organismo lo conozca. Y una vez lo reconoce como algo extraño, y entonces el organismo monta una respuesta inmunológica como si fuera un agente infeccioso y está preparado. Pero no es una infección como tal, entonces nos deja ahí con la respuesta para que cuando tengamos contacto con el microorganismo real, pues estemos preparados. Y entonces el microorganismo entra y nuestro organismo ya tiene esa memoria inmunológica, ya sabe quién es, y entonces responde. Una de las cosas con las que responde es, por ejemplo, con los anticuerpos, ahora tan famosos anticuerpos que ya muchas personas también que se vacunan quieren determinar su cantidad de anticuerpos, si tienen o no, etcétera. Pero no solamente los anticuerpos, también hay otro tipo de defensas que son lo que llamamos, por ejemplo, linfocitos T, y algo muy importante es que se haya generado una memoria. No todas las personas que se vacunan también generan a veces esa memoria. Es un porcentaje bajo también, así como cuando pensamos que una persona infectada ya no se va a volver a infectar. En el caso de las vacunas, igualmente, más del 90%+ de las personas vacunadas es muy probable que no se vayan a enfermar o no se vayan a enfermar gravemente, pero siempre hay un porcentaje en el que las personas no responden igual. Y entonces siempre hay que considerar esto. Pero sí es muy importante, y lo hemos conocido desde hace muchísimos años en la historia de la humanidad, como si uno revisa los niveles de infección que había en las poblaciones de hace 200 años, hace 100, hace 50, la presencia de infecciones como sarampión y rubéola, tuberculosis, etcétera. Muchas de estas infecciones han sido controladas por la vacunación, pero la mayoría no han desaparecido. Hasta el momento solo se sabe de un microorganismo que ha desaparecido de la faz de la Tierra, que es la viruela, y fue efecto de la vacunación, ¿sí? Entonces, las vacunas son de los inventos más importantes que tenemos como humanidad para protegernos. Y en este caso, obviamente, hay muchas dudas, hay incertidumbre de las personas porque se sabe que las vacunas tienen que pasar por un proceso bastante largo. Y en este caso, las vacunas fueron concebidas muy rápidamente, pues, en menos de un año, ¿no? Y eso lo que nos muestra es sencillamente el avance tecnológico que ya tenemos actual. Y hay diferentes tipos de vacunas y todas son muy, muy buenas, de las que han sido autorizadas, obviamente, y hay muchas más que están en investigación. Pero ahí hay otros detalles igual y los podemos mencionar más adelante. Recordarle a nuestros amigos de la Jornada de Oriente que estamos platicando con el doctor Gerardo Santos López. Él es médico investigador titular del Centro de Investigación Biomédica de Oriente. Doctor, hay otra parte en donde es muy común actualmente escuchar a muchas personas decir que cuando están cerca de la familia o en alguna reunión social, en donde hay alguna comida, digámoslo así, en algún encuentro social, escuchamos decir, yo ya no voy a utilizar el cubreboca en este momento porque estoy vacunado y no puedo transmitir el virus. Tengo entendido que esto es erróneo. ¿Nos podría abundar, por favor? Sí, claro. Y de hecho ya hay trabajos de investigación científica donde se prueba que las personas que están vacunadas pueden infectarse, pueden tener el virus en su sistema respiratorio y son capaces de pasar ese virus a otras personas. La mayoría de las personas que están vacunadas, como decía, ni siquiera se van a enterar de que tienen el virus ahí, porque es asintomático, porque ya su organismo ya está vacunado. Pero es una inmunidad que no es absoluta ni es total. Es decir, yo estoy vacunado, ya pasaron los días suficientes para que la vacuna funcione, ya tengo las dosis de cada que corresponden para cada una de las vacunas y ya mi organismo está preparado. Y me encuentro con una persona y yo no estoy protegido, una persona que está infectada y yo no estoy protegido, me podría infectar. Y es probable que no ni me diera yo cuenta de que el virus está ahí adentro de mi sistema respiratorio multiplicándose. O puede ser que sí y que me dé un cuadro muy leve. Entonces, si yo estoy vacunado, no significa
que no me voy a infectar y tampoco significa que no voy a infectar a otras personas. Lo que sí se ha observado es que las personas que ya están vacunadas tienen menos días el virus en su sistema respiratorio y entonces es menos probable que infecten que una persona que no está vacunada, pero sí hay posibilidades. Entonces, no importa si yo estoy vacunado o no estoy vacunado, en este momento de emergencia hay que seguir cuidándonos y hay que estar con la distancia y usando cubrebocas también. Okay. Doctor, ahora, hay muchas, bueno, hemos visto cómo transcurrió por bloques de edad la vacunación. Algo que en lo particular me llamó mucho la atención fue cuando empezaron a vacunar al sector salud. En medios de comunicación vimos cómo disminuían estas historias de pues, desafortunados decesos, de incluso familias completas de personas que estaban en el sector salud. Y bueno, nos habla entonces de la efectividad, como usted señala, de la vacunación. Sin embargo, hubo mucho, algún porcentaje de personas de la tercera edad que tenían miedo de vacunarse y que de hecho siguen con miedo e incluso hay jóvenes o personas más con menos años que tienen este temor porque escucharon historias acerca de que alguna persona adulta mayor tenía un estado de salud pues delicado, fue vacunada y empeoró este estado de salud. ¿Nos podría, por favor, señalar qué ocurre en esos casos? Y porque, bueno, generó mucha incertidumbre o genera más bien incertidumbre entre quienes faltan por vacunarse. Sí, bueno, cuando se hacen los estudios en las poblaciones de las vacunas, pues se selecciona una cantidad importante de personas. Eso es lo que hablamos ahora de los estudios de fase 3 tan famosos ahora. Estos estudios de fase 3 son ya la última fase antes de que se pueda pedir autorización para una vacuna. Se selecciona una cantidad importante de personas que van a recibir la vacuna y otras que no. Y a partir de esto se evalúa la eficacia de la vacuna a partir de las personas que se enferman en el grupo de miles de personas que están vacunadas y en el grupo, por otra parte, el grupo de miles de personas que no están vacunadas. Y la vacuna se sabe que funciona si obviamente las personas que están, el grupo de vacunados tiene mucho menos enfermos que los que no se vacunaron, ¿no? O los que recibieron lo que se llama placebo. Y por otra parte, se evalúa la seguridad, es decir, cuántas personas se pusieron mal después de recibir la vacuna o después de recibir el placebo. Y entonces, esto muchas veces resulta también ser como aleatorio, porque uno puede ver que en el grupo de personas que se vacunaron hubo personas que tal vez tuvieron algún problema más leve o moderado o tal vez algún daño severo. Y eso se evalúa también en el caso de las personas que no recibieron la vacuna. Y básicamente en todos los casos de estudios de fase 3, pues podemos encontrar por cuestiones azarosas, aleatorias, personas que van a tener algún problema después de recibir la vacuna, lo cual no significa que sea un evento causado por la vacuna, ¿no? Entonces, en algunos casos sí, y en algunos otros casos no. Y creo que en esto fue muy claro al principio cuando se empezó a probar ya de manera masiva, bueno, de aplicar de manera masiva la vacuna de Pfizer, que se dieron cuenta que había algunas personas en Inglaterra que habían sufrido algún tipo de alergia muy fuerte, ¿no? De tipo anafiláctico, y entonces se recomendó que no se usara en personas que tuvieran antecedente de esto. Pero eso digamos que son algunos casos aislados. Después también en el caso de la vacuna de AstraZeneca se localizaron algunas personas que habían tenido algún problema de coagulopatías, por ejemplo, de trombosis, pero después también se analiza y el porcentaje en el que se presenta es muy bajo y resulta más o menos similar a lo que pasa con las vacunas de Pfizer y de Moderna. Entonces, sí se pueden presentar algunos casos, la mayoría son de efectos adversos de las vacunas, se pueden en cualquier tipo de vacuna o fármaco o algún tratamiento médico, ninguno es perfecto, ninguno cura el 100%, y en todos los casos pueden presentarse efectos adversos. Pero estos efectos adversos se busca que sean los menos posibles. Y si se presenta uno en un millón, o uno o dos en 5 millones o 10 millones de personas, eso está visto como muy bien, porque la probabilidad de que ocurra es muy baja. Y esto se
compara con la posibilidad de que esta vacuna o este tratamiento pueda curar a una persona o pueda prevenir un daño en una persona en miles o millones de personas. Entonces, esto es lo que se tiene que poner en la balanza y ver qué es, cuál es el costo-beneficio de cada una de estas aplicaciones. ¿Nos podría entonces dar este mensaje de pues, una persona autorizada en donde pues, tendríamos que, bueno, afortunadamente fueron los menos los que tuvieron miedo y no acudieron a vacunarse, pero en los siguientes bloques de edad o quienes están todavía pendientes de hacerlo, el mensaje sería que son escasos estos casos, pero valga la redundancia, en donde los efectos son muy negativos y lo idóneo es acudir a inocularse. Así es. Actualmente hay millones y millones de personas que ya fueron vacunadas en el mundo con diferentes vacunas. Y lo que se ha observado es que son seguras. Para el objetivo que fueron creadas, que es disminuir la infección, pues lo están logrando, ¿no? Entonces creo que yo considero que es recomendable vacunarse. En algunos países, como en México, no es obligatorio, porque creo que también son cosas que tienen que ser de elección individual, pero lo que sí es que esta elección tiene que estar informada. Y si yo pienso que me va a hacer daño, pues por eso tal vez no me la pongo, no dejo que me la pongan. Y si uno ve la información, realmente el beneficio que le da a la población y de manera individual a cada persona es altísimo. El hecho de ponerme esta vacuna entonces puede beneficiarme. Y la probabilidad de que tenga algún daño colateral grave es relativamente muy, 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 muy bajo, muy poco probable. Entonces, yo en lo particular recomiendo que se vacunen y que nos vacunemos todos. Bueno, yo ya estoy vacunado. Ahora, ¿cómo percibe usted o cuál sería el panorama para los bloques de edad que faltan? En Puebla vimos la semana pasada una gran afluencia de personas de entre 30 a 39 años de edad. Todavía no hay anuncios para los bloques de 20 a 29. Bueno, hay unos anuncios, pero todavía no hay unas fechas formales. Bueno, faltan obviamente las personas más jóvenes y los niños. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué podemos esperar para este sector de la población que no está protegido y que todavía no sabemos cuándo pueda ocurrir? Bueno, por desgracia para México y como mexicanos, por muchos años no ha habido el apoyo necesario para producir nuestra propia tecnología en general, ¿no? No solo las vacunas, pero las vacunas en este momento son las que nos hacen falta. Pero también la industria farmacéutica, o sea, los medicamentos y otras muchas cosas más, ¿no? Casi todo lo que nosotros compramos que tenga que ver con alto nivel tecnológico, lo importamos. O vienen maquiladoras y las hacen acá. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, no tenemos acceso a tantas vacunas porque no las producimos. Quienes sí las producen son los que tienen la capacidad en este momento de poder cubrir sus necesidades internas de cada nación. Y esto lo estamos viendo acá en este momento y creo que eso es algo importante. Por fortuna se ha hecho el esfuerzo para poder comprar estas vacunas a diferentes países o diferentes empresas e instituciones. Y esto pues ha beneficiado porque ya hay una gran cantidad de personas vacunadas, pero todavía no tenemos las vacunas suficientes para vacunar a todas las personas, ¿no? Todas las personas que ya puedan vacunarse. Hasta el momento, hay algunas vacunas que ya están autorizadas para aplicarse a niños mayores de 12 años, porque ya se probó en estudios de fase 3. Y todavía en este momento no se ha aprobado ni se ha autorizado el uso de estas vacunas a niños menores de 12 años. Pero para todos los mayores de 12 ya es posible. Y ahorita la limitante en México va a ser la disponibilidad de vacunas, o ha sido, y poco a poco se ha ido cubriendo. Entonces, creo que vamos a ir más o menos, cada vez vamos más rápido, pero todavía hay un retraso. Y entonces no es deseable que eso ocurra, pero por el momento no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero sí, lo deseable es que todos nos vacunemos y poco a poco se tendrá que ir haciendo.
Y bueno, para este sector, entonces, las medidas, bueno, para todos, como decíamos al Para inicio, todos. es indispensable continuar con estas medidas básicas que es, pues obviamente, uso de cubreboca, tener mucho cuidado en tener las manos limpias cada vez que tocamos la nariz, boca, ojos, y también, pues, cuidar el ambiente en donde estamos, es decir, no estar donde hay mucha concentración de personas, ¿es correcto? Así es. A veces, bueno, empieza a haber, bueno, no empieza a haber, porque durante toda la pandemia incluso hubo fiestas, ¿no? Algunas, ahorita ya se permiten algunas reuniones, se permite ir a al cine o a los restaurantes. Y es importante saber que los lugares a donde vamos deberíamos llevar protección con cubrebocas y tener nuestra distancia. Si nosotros vamos a una reunión o alguna fiesta, porque a veces también digamos que hay una presión familiar o una presión social por la que tenemos que asistir a algún lugar, lo ideal es que con nuestra familia estemos, por ejemplo, en una mesa y con una cierta distancia, que ya sabemos que es 1 metro y medio, 2 metros, o un poco más si es posible, esté otra mesa donde hay otra familia. Y cuando no estamos consumiendo alimentos o no estamos bebiendo, pues traer nuestro cubrebocas, porque cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, pues podemos comer ahí, pero lo ideal es estar el menor tiempo posible. Y cuando no estamos ingiriendo alimentos, no tenemos nuestra boca ocupada en esto, pues ponernos nuestro cubrebocas, ¿no? Cuando Sí. hacemos sobremesa, pues bueno, podemos platicar, siempre protegidos. Y lo ideal es no hacer demasiada sobremesa en estos lugares. Los lugares, ok. Doctor, ahora, en cuanto a la efectividad de las vacunas, muchos, por ejemplo, están preocupados en el que es el caso de los docentes que fueron vacunados con CanSino y que, bueno, ha habido una comunicación la semana pasada acerca de que, pues como cualquier vacuna, necesitaría un refuerzo. Pero, ¿cuál es la situación con las diferentes vacunas que se han aplicado en el país? ¿Qué tenemos que prever, por ejemplo, quienes pues nos hemos vacunado o nos han vacunado con cierta marca? Por favor. Sí, bueno, aquí también uno puede ver, bueno, en general, las vacunas que han sido autorizadas en México tienen un respaldo científico suficiente para poder haber sido autorizadas y eso significa que funcionan y son seguras. Cada una tiene un número determinado ahí que es el porcentaje que llaman en la eficacia, ¿no? Ese porcentaje que aparece que puede ser, por ejemplo, de 91% para una, 95% para otra, de 70%, 72%, 65%, etcétera. Se refiere a estos estudios clínicos de fase 3 que mencionábamos, de las personas que presentaron síntomas de COVID, se infectaron de COVID, presentaron síntomas, y de qué porcentaje se trata. Sin embargo, entonces puede ser que haya alguna vacuna que proteja completamente, o no completamente, pero en la mayor parte a las personas de esos síntomas. Y otras que no los protegen de los síntomas a todos, les dan síntomas ligeros, pero eso ya cuenta como una persona que se enfermó y que tuvo síntomas. Pero lo que es cierto es que prácticamente todas tienen una eficacia mayor del 90 o 95%, incluso casi en algunos son es de 100%, de evitar la infección grave. ¿Y qué significa infección grave? Que uno necesite ir al hospital o incluso que pueda fallecer. Entonces, todas estas vacunas tienen más de 90-95% de eficacia en las poblaciones. Y eso es lo que cuenta. Ahora, en algunos casos ya se han planteado utilizar una dosis más de las que estaban previstas. En el caso de las vacunas que son de 2 dosis, ahora se plantea una tercera. En la que era de una, ahora se plantea una segunda. Entonces, esto tampoco puede autorizarse así nada más porque sí, porque debe tener un sustento científico. Y mientras no se hagan los estudios clínicos, obviamente las empresas que están trabajando en esto han estado probando distintos protocolos, ya sea, por ejemplo, no sé si recuerdan que al principio se decía, bueno, esta vacuna se tiene que aplicar 3 semanas después o 4 semanas después. Y después resulta que en otro estudio podría funcionar 6 semanas después, o a veces funciona mejor 8 semanas después, etcétera, para hacer el refuerzo. Y estos protocolos van cambiando, pero no van cambiando de manera caprichosa.
sino que van cambiando sustentadas en un estudio clínico. Por el momento, por ejemplo, aunque se puede hacer la recomendación en algún momento de que se haga una tercera dosis para Pfizer o una segunda dosis de CanSino, porque eso va a mejorar, es muy probable que sí, no hay todavía un sustento técnico que lo indique. ¿Sí? Por el momento, como están los programas de vacunación, ya sea de una o de dos dosis, están funcionando. Y obviamente, durante el tiempo que va pasando, pues nos vamos dando cuenta de qué es lo que va ocurriendo, y a partir de eso, las empresas que están diseñando y produciendo esas vacunas pueden ir probando también otros formatos incluso. En el caso de CanSino, por ejemplo, acaba de terminar la fase clínica 1 de una vacuna que es de tipo nasal y que aparentemente es mucho mejor que la anterior. En otros casos se van variando otros detalles de la vacunación, pero hasta que esto no esté autorizado, no haya sido analizado y esté autorizado por las dependencias correspondientes en cada país, que en México es la COFEPRIS, pues esto solamente es una discusión teórica interesante, pero que todavía no tiene un sustento para poder aplicarse, ¿no? Entonces, por el momento, solo hay una vacuna, por ejemplo, una dosis de CanSino, y se empieza a manejar que podía haber otra, pero eso todavía no está sustentado completamente. Doctor, ahora, y nada más, si nos pudiera dar algunas recomendaciones, ¿cuáles son la realidad para quienes acuden a vacunarse? ¿Hay algunos mitos sobre deben bañarse, no deben comer, deben dar carnes? No tomar alcohol. Exactamente. ¿Cuáles son esas? Ir a misa. Bueno, no. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen que son adictas, en este caso sí, o que son alcohólicas, por ejemplo, que tienen este problema de salud, de alcoholismo, el consumo crónico de alcohol tiene un impacto en todo el organismo, como ya se sabe, no solo porque está asociado con problemas en el hígado, por cirrosis, etcétera, sino porque además sí disminuye la respuesta inmunológica del organismo. ¿Sí? Entonces, las personas que consumen alcohol de manera crónica pueden responder con menor eficacia a las vacunas o a cualquier enfermedad en general, ¿no? Eso ya se sabe. Y por eso muchas veces tal vez se asocia con que el alcohol pudiera tener un efecto negativo en la vacunación. Pero el hecho de que yo me vacune y que después me tome una copa o una cerveza es muy posible que no tenga un efecto. Ahora, lo que sí se recomienda es que los primeros 2, 3, 4, 5 días, que son cuando se pueden presentar los efectos por la vacuna, es decir, que yo me sienta mal, porque lo común es que cuando me vacunan, en algunos casos puedo tener hasta un poco de fiebre, puedo tener dolor generalizado, puedo tener como malestar, dolores de cabeza, etc. Lo que se recomienda es no tomar alcohol en exceso, porque puede ser que uno esté viendo el efecto del alcohol, no de la vacuna. Y entonces uno piensa, ya no sabe uno qué es lo que está observando. Entonces se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas en los primeros días después de recibir la vacuna por esta razón. ¿Sí? No tanto porque haya un efecto negativo por la vacunación. Ahora, eso de que si me baño o no me baño, muchas veces las enfermeras igual o quien está poniendo la vacuna, que normalmente son enfermeras, nos hacen la recomendación de que, bueno, váyase a su casa, descanse, tome un baño con agua caliente, y acuéstese a dormir o descanse. Eso pues estaría bien si uno va a vacunarse en la tarde ya o va uno a su casa para retirarse a dormir, ¿no? O a descansar. Pero si uno se va a vacunar y después va a trabajar, pues eso está un poco difícil. Y esto lo recomiendan precisamente para tratar de minimizar un poco el malestar que se pudiera sentir. Pero eso depende de cada persona también. Hay personas que se vacunan y no sienten prácticamente nada más que el piquete. Y hay otras que sí puede ser que hasta un par de días se sientan como cansados o con dolores musculares. Pero de ahí no pasa, ¿sí? Estos malestares pueden durar 2 días y puede ser que se sientan bastante mal.
Me ha tocado platicar con muchas personas al respecto de lo que han sentido después de la vacunación, en algunos casos, pero no pasa de ahí. Y después ya estamos protegidos, ¿sí? Técnicamente por la vacunación. Entonces, este pequeño malestar que puede ocasionar la vacuna no tiene nada que ver con la enfermedad real que sí nos puede dar por no vacunarnos. Ok. Pues muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a nombre de nuestros lectores, de quienes nos siguieron en esta noche por esta transmisión, al doctor Gerardo Santos López, investigador titular del Centro de Investigación Biomédica de Oriente, este espacio que nos brinda para poder aclarar estas dudas, doctor. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Pati. Esperemos que esta información sea útil. Para todos. Muy amable, doctor. Buenas noches a todos. Buen término de domingo. Gracias.